Un oficio remitido por la Procuraduría de la Ética a la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, aclara que no hay ninguna posibilidad de apelación por parte de los actuales diputados del controversial informe que libra de toda responsabilidad por faltas al deber de probidad al ahora expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, frente al caso del cementazo. Según la jerarquía del Congreso, esto en razón de que la Procuraduría de la Ética, en su respuesta, confirma que el directorio legislativo anterior recibió el documento en el plazo de ley y completo. Donde se apuntan tres cosas en concreto. Una, que realmente ellos notificaron el 27 de abril al directorio compuesto por Gonzalo Ramírez, Michael Arce y Carmen Quesada. Dos, que el informe venía completo. Y tres, que los tres días hábiles de ley corrieron como correspondía, porque ninguna autoridad en su momento hizo ningún señalamiento de ninguna irregularidad de esa notificación, con lo cual el plazo venció el día 3 de mayo. Recordemos que, como lo planteé la semana anterior, el día 30 de abril, el último día de gestión del directorio, se sesionó por parte de don Gonzalo Ramírez y el directorio que lo acompañaba en dos ocasiones ese día. El primero para conocer el informe y segundo para dejar en firme el acta. Entonces, razón por la cual no se conoció en la sesión del nuevo directorio que sesionó el 2 de mayo. La presidenta del Congreso reiteró que si bien el plazo venció cuando ya había iniciado su labor en el cargo, ella desconocía sobre el tema y traslada toda la responsabilidad al anterior directorio. Agregó que ya se han emprendido las primeras acciones para la apertura de una investigación a nivel administrativo a cargo de un órgano director. Las bancadas legislativas de oposición valoran si se conforma una comisión especial o sería suficiente la propuesta del órgano director para llegar hasta las últimas consecuencias y sentar responsabilidades en este caso. Bueno, primero me parece que ese oficio no aclara absolutamente nada, básicamente deja todo en la misma dimensión en la que nosotros la semana pasada mostramos preocupación. El oficio de la Procuraduría lo único que confirma es que ellos notificaron un viernes 27 de abril, a un día de que se fueran los anteriores diputados, lo cual deja aún más claro que no le dieron ninguna oportunidad a los diputados denunciantes para que pudieran referirse a eso o pudieran apelar la resolución de la propia Procuraduría. En segundo lugar, queda claro que los días en donde corrió el plazo para haber podido apelar fueron el 1 de mayo, el 2 de mayo y el 3 de mayo, ya con esta nueva Asamblea Legislativa y con este nuevo directorio. Yo aquí tengo copia del acta de ese día y don Michael Arce no estaba presente. Don Michael no participó de esa sesión del directorio y por lo tanto no conoció este asunto. Era de todo sabido que la solicitud de la presidencia a la Procuraduría para extender los tres días de plazo para poder responderle estaba más que sabido que no iba a proceder. Eso no podemos, por un error lamentable, un horror lamentable aquí en la presidencia de la Asamblea, de la administración de la Asamblea, la Procuraduría no va a dejar de hacer su trabajo solo porque nos equivocamos aquí a lo interno. Eso es lo grave. No se pueden extender los plazos de análisis para poder responderle a la Procuraduría. Ya eso pasó, ya eso se zanjó. Y ahora vamos a tener que seguir tratando el tema del cementazo sin actores importantes en el ala política. No dijo la parte más importante. La parte más importante es saber qué fue lo que pasó acá a lo interno de la Asamblea Legislativa cuando llega el documento completo la segunda vez y que no se notifica en el tiempo y forma a los señores y señoras diputadas. Ese es el tema en el que seremos muy acuciosos. Además, en la sesión del plenario de este lunes se ubicó en la agenda la moción para el voto de censura que Restauración Nacional y otras fracciones impulsan contra el ministro de Educación, la cual se conocerá a partir de este martes.